Hola, soy Lid. Diariamente experimentamos una de las ilusiones auditivas más fascinantes, el efecto estéreo. Pero, ¿qué es en realidad? Nuestro cerebro es capaz de detectar la ubicación de un sonido basado en sus características. El efecto estéreo se genera al reproducir dos sonidos distintos en un sistema de dos o más parlantes. Supongamos que, mientras caminamos, nos encontramos a una llama al lado de la calle y la escuchamos emitir su peculiar sonido. Aún sin ver la llama, sabríamos su ubicación. Nuestro cerebro la interpretó por medio de dos características del sonido que escuchamos. Primero, hay una diferencia en el tiempo de llegada de las ondas a cada uno de nuestros oídos. Suponiendo que la llama estaba al lado derecho, las ondas alcanzaron primero nuestro oído derecho y luego el izquierdo. Segundo, hay una diferencia de nivel en las ondas que alcanzaron cada oído. Las que llegaron al oído izquierdo eran más débiles, porque tuvieron que atravesar nuestra cabeza viajando más distancia. Vayamos al estudio. Escuchamos una señal proveniente del frente, sin haber ningún parlante frente a nosotros. Esto se debe a que los dos parlantes, uno a cada lado, reproducen la misma señal al mismo nivel. Las dos señales llegan a ambos oídos al mismo tiempo, por lo que el cerebro interpreta que la fuente de sonido está al frente. Pero veamos, si tenemos dos parlantes sonando, ¿por qué escuchamos una sola fuente? Esto lo explica el efecto de Haas, o efecto de precedencia. Cuando percibimos dos señales en ambos oídos con una diferencia de tiempo de llegada menor a 35 milisegundos, el cerebro las unirá, haciendo que escuchemos una sola. Este rango de tiempo donde las señales son fusionadas se conoce como zona de Haas. Nuestro amigo en el estudio escuchaba dos señales, con una diferencia de llegada dentro de la zona de Haas, nula en realidad. Por lo tanto, escuchará una sola fuente. En pocas palabras, el estéreo no existe, es una ilusión que genera nuestro cerebro.